¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video muy especial porque vamos a estar poniendo a prueba esta base de maquillaje que se llama Revlon Color Stay Full Cover. Es una base de maquillaje que es relativamente nueva y la verdad tenía ganas de probarla porque es como muy prometedora. Así que pues espero que este video les guste, que les sea de utilidad. Recuerden que son primeras impresiones, así que por favor, esta opinión puede llegar a cambiar en un futuro. Pero bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar con el video. La base la compré en la tienda de Walmart Supercenter y esta tiene un costo regular de 239 pesos. Tiene 30 mililitros como usualmente lo tienen todas las bases, pero yo aproveché las ofertas de Walmart y me compré dos bases de Revlon por 260 pesos, así que técnicamente la otra me salió en 20 pesos. Y bueno, esta base de maquillaje tiene un formato de plástico, un tubito, promete que es mate y que va a durar 24 horas. Yo compré el tono 320 True Beige, que fue el tono que consideré que, tomando como referencia las necesidades y condiciones de mi piel, era el que iba a quedar mejor y es la base que traigo en este momento. La verdad es que las bases de Revlon no son las bases que más me llaman la atención, porque la Revlon Color Stay, la de empaque de vidrio, no me gustó. Solamente es opinión personal, no tengo nada en contra ni de la base ni de las personas que la recomienden. A mí creo que, no sé, no me gustó y ya, pero quise darle una oportunidad porque algunas de ustedes me pidieron la opinión de esta base de maquillaje, así que bueno. Pues sí, les digo que tiene 30 mililitros y vamos a pasar a la aplicación de la base de maquillaje. Y bueno, pues ya tengo en mi rostro primer. Me puse primer únicamente en la zona que es más como grasosa de mi piel o de mi rostro, que es esta parte de acá. Así que voy a aplicar, voy a proceder a aplicar la base. Voy a poner aquí un poco. Y bueno, pues la base es bastante sólida, es muy muy sólida. De hecho me recordó un poco a la base Infalible Total Cover de L'Oreal. Y de principio no le veo el subtono amarillo, pero este es mi tono. Entonces la voy a aplicar. Y para difuminarla voy a estar utilizando en la mitad de mi rostro la brocha y en la otra mitad la Beauty Blender que tengo en la versión negra. Entonces voy a comenzar con la parte de la brocha y bueno, pues así quedaría la base de maquillaje en la primera mitad del rostro. Siento que no se ve mal, pero tampoco me gusta mucho el acabado, es decir, el acabado no se ve demasiado natural. Ahora voy a pasar con la otra mitad con la Beauty Blender. Y bueno, pues obviamente ustedes saben que al aplicar la base de maquillaje con esponja, la esponja suele llevarse un poco más de producto, absorber producto, y eso lo pueden ver ustedes en las dos mitades del rostro. Esta mitad se ve mucho más, con más cobertura, esta se ve más natural. Obviamente no alcanzo a tapar, en este caso, esta manchita roja que tengo aquí, un lunar, y aquí casi por completo se tapó el lunar. Entonces eso es algo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Sí se ve un poco más natural con la esponja obviamente, pero también va a quitar o a restar cobertura. En este caso lo que yo les recomiendo es lo que voy a hacer en la otra mitad del rostro, que es aplicar y difuminar con la brocha y a lo mejor quitar alguna serie de rayitas o cosas pesadas que pudieran quedar en el rostro con la esponja. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Como les dije, yo no noté el subtono amarillo, pero tampoco lo veo rosa, o sea, debe ser como algún subtono tipo neutral. Y bueno, pues ahora voy a ir fuera de cámara a aplicar el resto de mi maquillaje, corrector, polvo, rímel, producto de cejas, y regreso con ustedes en un ratito. Y bueno, chicas, pues así está como el acabado final de la base de maquillaje y del maquillaje en general. Ahorita son las 8
7:40 de la mañana, ya terminé el maquillaje y voy a ir a hacer todas las actividades que tengo que hacer y por la tarde voy a regresar con ustedes para darles como una actualización, cómo me he sentido con la base. De primero les puedo decir que pues me siento bien, me gustó el acabado de la base que es mate, si ustedes se dan cuenta es absolutamente mate. Obviamente tuve que sellar el corrector y todas esas cosas porque es algo que yo usualmente hago. Ya les he dicho que mi piel es muy grasa, entonces dado las necesidades de mi piel tuve que hacer eso, pero pues igual así como cualquier otra base me va transcurriendo con el paso del día, pues así yo también les voy a decir cuál es la opinión que voy teniendo de esta base, así que nos vemos en un ratito. Y bueno, muñecas, pues creo que es momento de hacerles la actualización de qué tal va la base de maquillaje en mi piel. Sé que les gusta cómo se me ven los tonos rojos en mi piel y me puse un tono rojo y quiero compartir cuál es con ustedes en este momento. Estoy utilizando de los Matte Ink de Maybelline el tono 20 Pioneer, que es mi labial rojo favorito. Y pues bueno, ahora en este momento son 17:39, son las 5:40 de la tarde. De hecho quería empezar a grabar desde las 5, pero me quise esperar a que se hiciera exactamente la hora. Hasta este momento he estado exactamente 9 horas con la base de maquillaje y yo sé que no me van a creer, pero la verdad es que no me he hecho absolutamente ningún retoque. Es más, vean mi rostro, se ve bastante bien, es más que obvio que traigo iluminador en la zona de la nariz, pero la verdad es que el acabado me gusta muchísimo. Hace una base de maquillaje que me sorprendió bastante. Sinceramente, no sé qué tal lo vean ustedes, pero yo en la cámara siento que se ve un poco el subtono neutral, pues. O sea, no se me ve como amarillo precisamente. Pero la verdad es que estoy súper contenta con la base de maquillaje. Me ha aguantado súper bien. 9 horas, la verdad es que no estoy segura de pasar exactamente 24 horas con la base de maquillaje, pero normalmente a esta hora es la hora que yo suelo ya empezar a quitar como brillos, algún tipo de grasa importante que se me pueda ver, e inclusive se ve más transferencia. Sí siento que hubo transferencia de la base de maquillaje, de hecho yo no me la veo igual que cuando me la puse. He perdido un poco de cobertura en esta parte de acá, que es pues a lo mejor la boca, pues por esta parte de acá, porque todavía tengo algunas situaciones con la parte de la gripa, pero de manera general me gustó bastante bien, sobre todo en el sentido de que yo estuve haciendo mi rutina absolutamente normal, la rutina diaria que yo estoy acostumbrada a hacer del trabajo, de ir de un lugar a otro y todo eso, y la verdad, pues sí esperaba que hubiera más brillos que como normalmente los tengo y la verdad es que no, pues yo no tengo la grasa que normalmente a esta hora debería de tener. Por si acaso voy a traer un papelito absorbente para checar cómo va la base. En el video voy a estar utilizando estos papelitos de la marca de NYX que dicen Matte Blurring Paper, dice que son matificantes, entonces estoy poniendo. Y pues la verdad es que sí sale grasita, pero en cuestión de la transferencia de base, si se dan cuenta, nada más está en esta parte de acá. Ahora voy a ir a la otra parte, que es esta. Y sí, también hubo, sobre todo hay transferencia de base en esta parte de acá, pero nada más. Y ahora voy a pasar con mi nariz. Ok, aquí hay un poquito más de transferencia, pero nada importante tampoco. Y así quedaría el papelito absorbente, solamente utilicé uno. Y pues me veo la base de maquillaje más mate nada más, pero yo la sigo viendo bastante bien, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Así que pues esa es la opinión que yo tengo acerca de esta base de maquillaje. Recuerden que son primeras impresiones básicamente. Creo que sí la recomendaría para una piel grasa. Si ustedes tienen por ahí la curiosidad de probarla, aprovechen ahorita que está en promoción y aviéntense a probarla. Les voy a dejar los tonos de base de referencia en la caja de descripción de este video por si ustedes tienen la curiosidad de saber qué tono soy. Y bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto
en el siguiente video. ¡Muah!